Capotillo Digital, escudriñando y narrando la historia. Toño Bicicleta, delincuente fervoroso y devoto. Por Miguel Rivera Puig. Mataron a Toño, lo mataron en la red. Con un escopetazo y el pueblo lo sabe. El pulso del forajido Francisco Antonio García López, alias Toño Bicicleta, posiblemente no tembló en el 1968, cuando mató de un machetazo en el cuello a su amante Gloria Soto, ni tampoco años después cuando mató a su tío y a su padrastro, ni cuando le dio muerte a Luis Enrique, el novio de Dayana Pérez Lebrón, a quien secuestró el 31 de enero de 1988, cuando ella tenía 14 años. Y la mantuvo cautiva y esclavizada por 8 años. Diversos relatos apuntan a que el endemoniado criminal en ocasiones se comportaba temeroso ante las supersticiones arraigadas en los cafetales de Maricao, Lares, Adjuntas y Yauco, donde vivió fugitivo por largo tiempo. Nació y creció en torno al poblado de Castañer, donde al igual que en otros lugares de la montaña los cuentos de ánimas y de aparecidos asustan a sus moradores. Para el periodista, escritor y compositor Alexis Morales Cales, que ha dedicado más de 2 décadas a investigar la vida de Toño Bicicleta. Uno podría pensar que los que viven al margen de la ley no tienen religión. Todo lo contrario, muchos tienen religión porque necesitan una religión. Comencemos por los puertorriqueños. En el mundo del bolipul, los banqueros invocan a San Lázaro y tienen imágenes de este en la casa, en el carro y en sus atuendos. Esto porque en los círculos santeros y espiritistas se le pide a San Lázaro protección contra los traidores. Así lo expresa una canción de Bobby Cruz y Richie Ray. Y es por eso que le pido a Lázaro que me libre de la traición del amigo, que yo veía a mi enemigo. Cita la popular canción Morales Cales en uno de sus ensayos. Morales Cales hace un retrato de Toño Bicicleta como un individuo que tenía creencias ocultistas. Su compañera por 8 años, Dayana Pérez Lebrón, cuenta en su libro que el fugitivo solía hacer el rosario cuando sentía temor. A veces, como dije, esas creencias se esconden detrás de rituales católicos como las llamadas promesas. Toño participaba en cuanta promesa se hacía en las montañas. Contaba con muchos amigos y colaboradores que velaban por su seguridad y había siempre un plan de escape por si alguien choteaba. Relata Morales Cales. Toño Bicicleta acudió a muchos rosarios cantados, agrega. El difunto hermano de Toño, Ramón García, me contó que en su adolescencia Toño llegó a aprender algo de guitarra y por eso conocía los géneros musicales que se cantaban. El aguinaldo de Baquiné, para los niños muertos, el aguinaldo goloso, que era un cantejondo de Islas Canarias para cantar el Padre Nuestro. Indica en el ensayo agregando que al delincuente le llamaban la atención especial la de los Reyes Magos, que se celebra desde el 6 de enero de 1868, tras una secuencia de fuerte huracán, terremoto grado 8, y un maremoto que arrasó los pueblos de Guayanilla y Peñuelas. Como el suelo siguió temblando por unas semanas, los agricultores de la zona le pidieron a los Reyes Magos que calmaran la tierra. De acuerdo a Morales Cales, en las montañas alrededor de Castañer esta promesa se ha seguido celebrando y algunas familias llevan más de 100 años con esa tradición. Toño era asiduo participante de estas. Le gustaba sobre todo el pitorro que se repartían. Otra promesa que se hacía pero en grupos más pequeños y cerrados era la de Santa Juana de Arco. Había comida, pitorro y música para bailar, pero había que esperar a que Juana de Arco lo autorizara a través del guía de la promesa. Esta se entraba en un guía que con un cigarro en la mano decía que recibía las instrucciones del espíritu de Juana de Arco. El espíritu dice que hay que rezar un Padre Nuestro, el espíritu dice que hay que fumar un cigarro. En el ritual se aceptaba la posibilidad de que Juana de Arco entrara en el cuerpo de alguno de los presentes. Reseña Morales Cales.
Una anécdota le atribuye a Toño Bicicleta el haber participado en una de las promesas a Santa Juana de Arco, donde expresó ante los presentes: bendito, y cuando el espíritu va a decir que sirvan la comida y empiece el baile. Los vecinos que conocen la historia oral señalan que inmediatamente Juana de Arco, a través de una de las muchachas presentes, dio esas instrucciones para que comenzaran a comer y a beber. En otras historias populares que recoge Morales Jales, algunos vecinos vigilaban para que Toño Bicicleta no fuera aprehendido, y si veían algo extraño decían: que San Gabriel te saque de mi camino y te lleve al fin del universo, pájaro malo. Así, cuando los agentes llegaban a la promesa a Santa Juana de Arco, ya Toño había salido por la puerta trasera o se había bajado por una ventana internándose en el monte oscuro. Mataron a Toño, lo mataron en Lares, murió de un escopetazo y el pueblo no sabe.